Gracias, hola, muy buenos días. Amigos, como siempre, es un gran placer estar aquí. La Galería Patricia Redi, la Fundación Pianos para Chile, les da la más cordial bienvenida a este que sería el quinto concierto de nuestro ciclo 2023. Como saben, estos conciertos son todos los últimos sábados de cada mes, de manera que estamos hoy, es el quinto concierto, todavía hay tres conciertos más en nuestra temporada. La Fundación Pianos para Chile siempre se esmera para preparar conciertos que sean una oferta interesante y variada, y eso es exactamente lo que va a pasar hoy, porque hoy tenemos a dos grandes artistas, a Carla Rodríguez, que es clarinetista, y a Daniela Saavedra, al piano, que nos van a ofrecer un maravilloso recital de clarinete y piano que francamente tiene de todo, amigos. No sé ni por dónde empezar, ¿sí? Pero sí, antes de hablar del repertorio de hoy, sí quisiera pedirles encarecidamente, amigos, que si aún no han apagado sus celulares, que lo hagan ahora. No solamente para no interrumpir el concierto, sino porque además, saben ustedes, que estos conciertos los estamos grabando. Allá atrás está el personal técnico de Pianos para Chile. Estos conciertos los grabamos y en una o dos semanas los subimos a nuestro canal de YouTube. De manera que si los quieren ver de nuevo, pues ahí está disponible, o lo quieren compartir con amistades o lo que sea, y no queremos arruinar esa grabación, ¿cierto? Bien, lo otro que les recuerdo también, amigos, es que afuera había un código QR, no sé si tuvieron oportunidad de escanearlo. Si no lo escanearon, no importa, lo hacen a la salida. Con ese código QR tienen acceso al programa, a los comentarios de este programa, a los comentarios escritos de este programa, y tienen acceso también a ver las actividades que hace la Fundación Pianos para Chile. Hay otra información ahí, hay una pequeña encuesta, si son tan amables la pueden llenar, no es muy larga, y eso, si no lo hicieron, como dije a la entrada, lo pueden hacer perfectamente a la salida. Bien, ahora sí, vamos a hablar de lo que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar, como les dije, un recital de clarinete y piano. El clarinete, amigos, es un instrumento estupendo. Tiene un repertorio maravilloso. Hace alrededor de... a finales del siglo XVIII. El instrumento es relativamente nuevo, relativamente. Es un instrumento bien del siglo XVIII y fue recién a finales de ese siglo donde se estableció firmemente en el repertorio. Grandes compositores eran amantes del clarinete. Mozart, para empezar, que escribió magnífica música para este instrumento. En el siglo XIX, Brahms escribió muy buena música para este instrumento. En el siglo XX, Aaron Copland, etc. Pero es que el instrumento no solamente pertenece al área de la música clásica adulta, sino que es lo que llamamos un todoterreno. El instrumento se estableció como el principal instrumento de las bandas militares, sinfónicas, durante todo lo largo del siglo XIX. Y en el siglo XX, el instrumento fue adoptado por el jazz y también se convirtió en uno de los instrumentos más importantes ahí. De manera que el instrumento se le da bien cualquier repertorio, porque es un instrumento sumamente versátil. Y tiene otro atractivo, que es que de todos los instrumentos de viento es seguramente el que tiene más miembros en su familia. Hay montones de clarinetes, amigos. Hay un instrumento que es clarinete prototipo, el instrumento en si bemol, así se llama, que lo vamos a escuchar hoy. Pero hay otros clarinetes. Hay clarinetes contralto, hay el clarinete bajo, hay el clarinete contrabajo, hay instrumentos históricos, el corno di basseto. Instrumentos que a lo largo de la historia han desaparecido, han vuelto a aparecer. Y hay un instrumento que es el clarinete piccolo, que es un clarinete agudo, que aquí en Latinoamérica lo llamamos requinto, y resulta que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo también, porque una de las obras está escrita no para el clarinete convencional, sino para el clarinete piccolo o requinto. Es uno de los primeros atractivos que tiene este recital. Vamos a poder escuchar dos instrumentos diferentes, ¿bien? Pero la cosa no termina ahí, sigue. Lo que han preparado Carla y Daniela es un repertorio de obras prácticamente inéditas, que se escuchan muy poco, pero que representan 200 años de la historia de este repertorio.
Porque aquí hoy vamos a escuchar obras escritas en la primera mitad del siglo XIX. Y vamos a escuchar obras escritas en el siglo XX y vamos a escuchar obras escritas en el siglo XXI. Es más, vamos a tener la rara y estupenda oportunidad de escuchar un estreno absoluto. ¿Saben lo que es un estreno absoluto? Un estreno absoluto es una obra que nunca se ha tocado en público. Y hoy la vamos a escuchar aquí por primera vez. Es lindo, es una oportunidad histórica de escuchar una obra escrita recientemente que nunca se ha escuchado antes. Y hoy lo vamos a hacer. Pero esto no es todo. Además, este repertorio está bien, bien equilibrado. ¿Por qué? Porque hay obras escritas por compositores europeos y también por compositores chilenos. Está el viejo mundo y está el nuevo mundo representado aquí hoy en este repertorio. Y encima de eso, hay obras escritas por compositoras. Igual que obras escritas por compositores. Es decir, vamos a tener oportunidad de escuchar la visión femenina del repertorio del instrumento. Todo esto, amigos, en un solo recital, el recital de hoy. ¿Qué más se puede pedir? Bien, las obras que se van a escuchar son bien particulares y representan una gama muy distinta de estéticas y de estilos. Por lo menos, aquí en la primera parte, lo primero que vamos a escuchar es una obra del compositor Jean Barahona, que está con nosotros, compositor chileno, y la obra se llama Exploración, en realidad se llama En búsqueda del alicanto. El alicanto, si no lo saben, es un ave mitológica, legendaria, que vive en el desierto de Atacama, tiene unas alas doradas, de manera que la obra es un poco evocativa, tiene un programa extra musical. Y precisamente esta es la obra que es un estreno absoluto, porque nunca se ha tocado en público. La vamos a escuchar hoy por primera vez. Y además, vamos a tener la oportunidad en esa obra de escuchar el clarinete pícolo, el clarinete requinto, que es el clarinete agudo del que les hablaba. ¿Sí? Luego de escuchar esa primera obra, va a haber un pequeño intermedio. No, en realidad no un intermedio, es un lapso chico, porque la clarinetista Carla tiene que cambiar el instrumento, es decir, tiene que pasar de ese clarinete pícolo y tomar el clarinete prototipo, y entonces eso le va a tomar un par de minutos para cambiar la caña, la boquilla, etc. Y en segundo lugar, entonces, vamos a escuchar otra obra perteneciente a una compositora chilena, Aina Sandoval, que se llama Breve Aviario del Fin del Mundo. Habla de aves. El canto de las aves siempre ha sido algo muy atractivo. Músicos desde el barroco, tal vez antes, desde el Renacimiento, estaban fascinados por el canto de las aves. En el siglo XX hubo un gran compositor francés que se llamaba Olivier Messiaen, que estaba fascinado por el canto de las aves. Y resulta que al clarinete se le da muy bien eso, porque es un instrumento tan versátil que se presta muy bien para hacer este tipo de evocaciones de la naturaleza. De manera que ahí vamos a poder disfrutar de esta visión estética en donde hay una suerte de recopilación artística del canto de las aves del territorio chileno. Luego de estas dos obras, entonces vamos a escuchar las dos obras del siglo XIX. Son dos obras escritas por mujeres que hoy en día son poco conocidas, pero que en su época fueron compositoras muy activas. La primera de ellas, la primera obra que vamos a escuchar es una romanza, una pieza típicamente romántica del siglo XIX, escrita por María Elisabeth von Sachers, que era una compositora alemana, que tuvo, imagínense usted, el privilegio de estudiar el piano con Johannes Brahms y todo esto. Dentro de su repertorio está esta romance Fa, que es una de sus obras más conocidas y es una obra, como les dije, típicamente representativa del estilo del siglo XIX. Luego, la obra siguiente también es de una compositora europea, también de la primera mitad del siglo XIX, pero francesa. Se llamaba Clémence de Grandval. Y ella, al igual que la otra compositora, escribió una obra para clarinete y piano que se llama Aire Eslavo. Y ella en su época era una compositora muy conocida, tuvo también el privilegio, porque vivía en París, imagínense ustedes, estudió con Chopin y también estudió composición con Camille Saint-Saëns. Y en su tiempo era muy reconocida, escribió óperas, escribió cinco óperas, que hoy en día, por supuesto, no se tocan, pero en su época era sumamente reconocida y es muy lindo que formen parte del repertorio de hoy. Es una suerte de visión femenina de la composición durante el siglo XIX.
Bien, entonces esas van a ser las primeras cuatro obras que vamos a escuchar hoy en este recital. Y luego, de que escuchemos estas cuatro obras, hay otras dos, pero ahí sí yo voy a volver a presentar las dos últimas obras del repertorio. Y ahora les voy a dar paso a Daniela y a Carla para que nos interpreten las cuatro primeras obras. Recuerden, En búsqueda del alicato, El breve aviario, La romanza y El aire eslavo. ¿Sí? Vamos a darle ahora entonces la bienvenida a esta maravillosa artista que nos va a interpretar. Gracias por asistir a este concierto. Mientras las últimas personas se ubican en sus asientos, me gustaría hacer solo una pequeña referencia, aparte de lo grandioso que dijo Juan de Dios. La primera obra que vamos a tocar, Exploración en busca del alicanto, es la primera obra chilena escrita para clarinete, piccolo y piano. Así que es un día bastante especial porque tenemos al compositor y ustedes van a ser parte de la primera obra que viene a abrir este catálogo para este tipo de instrumentos. También me gustaría decir que el compositor y yo somos de Antofagasta, entonces la inspiración o la influencia vienen un poco del norte, de las mineras salitreras que hay, en donde había un salitrero que era bastante pobre, y él escuchó que, según una mitología, el alicanto podía convertirlo en alguien con lujos y lleno de felicidad. Entonces, en esta obra, primero vamos a tener una parte más bien contemplativa, en donde él se está dando cuenta de esta historia, del alicanto, y decide salir a buscarlo. Y vamos a tener una parte entonces un poco más rápida, que es cuando él va en busca del alicanto. El salitrero era más bien torpe, a veces se caía, se encontraba con piedras, cosas así. Y se encuentra con el alicanto. Y él todo embobado que el alicanto tenía una luz dorada, qué sé yo. No sabía que cuando uno buscaba al alicanto con obsesiones de avaricia, se volvía loco. Entonces, finalmente, el salitrero se da cuenta que por salir a buscarlo para obtener lujos, puede volverse loco y perder hasta su vida. Así que este es un breve resumen de esta primera pieza y de este estreno. Espero que lo disfruten.
Yo creo que toqué hace unos 10 años atrás para la Fundación Federico Chopin. Ahora me gustaría hablar brevemente sobre la próxima breve pieza, que se llama Breve Aviario del Fin del Mundo. Esta es una pieza compuesta por la compositora Aina Sandoval. No sé si está presente hoy, quizás sí. Bueno. Ella es una compositora chilena de la Universidad de Chile. Esta obra surge a raíz de su afición o interés por el avistamiento de aves, específicamente de el sur del mundo. Ella viajó a Magallanes y en Puerto Williams se dedicó a investigar, observar cómo era el canto de las aves. Entonces, esta pieza es una especie de colección, como un álbum, donde uno va a ir escuchando distintas aves. Son en total 10 aves del sur de Chile. Entre ellas está la viudita, comecebo, cormorán de las rocas, yucón, zorzal, gaviota, chincol. Y es muy lindo cómo se comunican las aves entre el piano y el clarinete. El clarinete es el que tiene mayores aves, pero también en el piano van a haber distintas conversaciones. Y es una obra muy, muy interesante, muy inspiradora. Espero que sean capaces de reconocer los distintos cantos de las aves.
solo como recuerdo. Ahora vamos a tocar la romanza de von Sachsen-Meiningen, una compositora alemana del romanticismo. Y luego vamos a terminar con un aire eslavo de una compositora francesa, Clemens de Grandval. Así que dos compositoras del romanticismo del otro continente. Y luego de eso haremos una pausa.
Una pequeña pausa, amigos, para explicar lo que sería la segunda parte de este recital, ¿sí? Ya hemos escuchado las cuatro primeras obras y ahora, para la segunda parte y última de esta velada, hay dos obras también pertenecientes a compositores chilenos. La primera de ellas se llama Las Voces del Silencio y fue escrita, es una obra de un solo movimiento parte, escrita por el compositor Sergio Berchenko. Sergio Berchenko es un compositor actual, profesor de la Universidad Austral de Valdivia. Es un compositor bastante conocido, tiene un catálogo bastante extenso de obras como las que vamos a escuchar hoy, obras de cámara, obras escritas para flautas, para clarinete y para agrupaciones en donde participan instrumentos de viento. Y la segunda y última obra del programa de hoy también es un plato muy especial, llamémoslo así, porque fue escrita por el compositor Alfonso Letelier, compositor chileno del siglo pasado. Letelier tuvo una larga y
próspera vida dentro de la música, nos legó un catálogo impresionante de obras, y es posiblemente uno de los compositores más importantes que haya tenido Chile en su historia. La obra que vamos a escuchar es su sonata para clarinete y piano, y tiene un atractivo muy especial también. Es una obra que tiene tres movimientos, o partes, movimientos como los llamamos en la música, y resulta que es que de esos tres movimientos solamente se ha tocado el segundo. Nadie ha tocado nunca los movimientos 1 y 3, y hoy vamos a escuchar también por primera vez la obra completa, es decir, los tres movimientos de su sonata, de manera que viene a ser algo así también como un estreno absoluto, y vamos a tener el privilegio de disfrutar hoy, no solamente de la obra de Sergio Berchenko, La Rosa del Silencio, sino además de la sonata de Alfonso Letelier completa, para terminar, amigos, este estupendo concierto que nos han ofrecido hoy Carla y Daniel. Bien, amigos, antes de continuar, quiero recordarles que nuestro próximo concierto va a ser el sábado 30 de septiembre. Ya saben que los conciertos de este ciclo se producen siempre los últimos sábados de cada mes, y resulta que septiembre, el último sábado, es precisamente el último día del mes también. De manera que el 30 de septiembre, a esta misma hora, en esta misma sala, vamos a estar ofreciéndoles lo que sería el sexto concierto del ciclo de conciertos que la Fundación Pianos para Chile ofrece. También quisiera recordarles, amigos, que Pianos para Chile tiene un canal de YouTube, y ahí pueden escuchar no solamente estos conciertos de esta sala, sino muchos de los conciertos que la Fundación ofrece a todo lo largo del país, ¿sí? La Fundación ofrece aproximadamente 60 conciertos al año. Imagínense ustedes la cantidad de actividad que hay ahí, y todos lo pueden accesar ahí a través de ese canal de YouTube. No solamente este concierto. Este concierto seguramente lo van a poder escuchar de nuevo, si así lo desea, en un par de semanas, cuando ya esté subido ahí en nuestro canal. Amigos, una vez más, ha sido un verdadero placer trabajar para ustedes. Les recuerdo una vez más que si no escanearon el código QR, lo pueden hacer a la salida, y ahí tienen acceso a las notas de programa de este programa. Tienen acceso a las demás actividades de Piano para Chile, y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales de Piano para Chile. Amigos, que tengan un muy feliz fin de semana, y los espero el sábado 30 de septiembre. Ahora voy a pedirles nuevamente a Carla y a Daniela que pasen para que nos den la última parte de este maravilloso recital de hoy, con Las Voces del Silencio de Sergio Berchenko y la sonata completa para clarinete y piano de Alfonso Letelier. Una vez más, muchas, muchas gracias. Solo me gustaría añadir que la pieza que vamos a tocar ahora, Las Voces del Silencio, del compositor valdiviano Sergio Berchenko, él escribió hace 10 años, en un momento en que termina con su ex esposa y entra en una especie de luto y de mucho silencio. Entonces esta pieza es muy contemplativa y no tiene como un gran clímax, así que quisiera quizá invitarlo a los que quisieran cerrar los ojos y dejarse llevar un poco por la música, están invitados a hacerlo. Thank you.
Bueno, y para finalizar, antes de finalizar, darle las gracias a Tienos para Chile por la oportunidad de estar tocando acá, a la Galería Patricia Rey. Y bueno, ahora viene la sonata para clarinete y piano de Letelier, de Alfonso Letelier. También está la versión para viola y piano. Pero ocurre una suerte de sorpresa cuando decidimos abordar esta pieza, que no hay ninguna sola grabación de la sonata completa en versión de clarinete. Entonces ha sido para nosotras, bueno, un descubrimiento de este lenguaje de Letelier. Entonces, esta es la primera vez quizá que la vayan a escuchar con clarinete. Espero que no la última. Eso. Muchas gracias por haber venido hoy día.
Gracias.